Muchas gracias y vean, ya estamos en este momento con el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Sin duda, senador, un día histórico para todos los mexicanos, la primera mujer presidenta de México. Histórico en todos los sentidos, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra compañera presidenta constitucional, ya discurso impresionante, excepcional, con elementos históricos, la reivindicación de las mujeres, de la discriminación que han vivido, los compromisos, la continuidad, y el compañero presidente López Obrador, que es tan querido, llegó ahí con la banda, así le digo, ya somos un movimiento tumultuario, le digo, o sea, todo el mundo ahí, no sí. Se había visto, yo creo, semejante desorden amoroso en una sesión de esta naturaleza, al principio y al final. Estamos muy contentos, yo agradecí hace un momento, he sido muy duro con la oposición, le agradezco a la oposición su comportamiento respetuoso, civilizado, republicano, muy bien, la verdad, salió todo. Mejor no se podría. Mejor, bueno, ustedes boca, aquí las mandaron al frío, pero salió muy bien. Yo estoy muy contento, un enorme privilegio haber estado ahí. Celebro que haya venido la ministra presidente Norma Piña, que haya tenido también un comportamiento republicano. Sí. Muy bien, los tres poderes en una transición histórica, en un momento importantísimo en nuestra patria.